tema que tiene varias facetas, todas sensibles a la población, todas sensibles al pueblo venezolano, que es, en primer lugar, el tema de la seguridad, que sabemos tiene diferentes facetas, que naturalmente en la lucha política, los sectores de la ultraderecha, grupos fascistas y naturalmente un tremendo apoyo por parte de instituciones de los Estados Unidos se están agravando. Pero es importante que también las instituciones venezolanas, comenzando con su gobierno, comenzando también con las diferentes organizaciones populares, realmente logran resolver ese tema en sus diferentes facetas. Y el segundo tema es el abastecimiento. Es una guerra económica que está varias veces planteada. El Partido Comunista de Venezuela ha hecho propuestas concretas para al menos llevarlo a una discusión, y en ese sentido el PCB otra vez más plantea que todas las instituciones, tanto oficiales como también populares, deben mantenerse en máxima alerta y en continua comunicación. Sabemos que el peligro no solamente viene por la injerencia externa del imperialismo, sino también hay errores internos que sí son superables si realmente se respeta el planteamiento del Partido Comunista de Venezuela, que realmente se logra una dirección política colectiva para tratar esos temas, repetimos, de alta sensibilidad para toda nuestra población.